aficionados al fútbol, sean cordialmente bienvenidos al legendario Estadio Azteca. La máquina celeste de la Cruz Azul, que ha resultado invencible en esta su nueva alineación del conjunto local. Los de Pedro Caixinha que saltan a la cancha con su arquero José de Jesús Corona. Una línea de cinco engañosa con Elías Hernández y Adrián Aldrete como los carrileros. Celso y Charlie Rodríguez en el doble escudo. Pizarro punta del triángulo. Avilés y Funes Mori en el ataque. Aldo de Nigris, pensamientos de ambas alineaciones. ¿Cómo estás, Aldo? Marc, me parece que el que responde es Caixinha, ¿no? Porque lo de Diego Alonso lo esperábamos. Ha jugado... primer finalista de este torneo. Al momento en el que Fernando Guerrero acciona su silbato, rueda la pelota y se abre la banda de la derecha. El centro rasante despeja Montes de atrás. El disparo de Alvarado vuelve a tapar la defensa. Sigue viva la pelota para Cruz Azul. Levanta la pelota, espera la llegada de la segunda oleada de los volantes de Cruz Azul. Aldrete levanta la cabeza, levanta la pelota. ¡Remate de Caraglio! ¿Qué pasa cerca de la portería de Baro Vero? La aguantó Caraglio, la abrió Caraglio y él mismo estuvo a punto de... entre Méndez, el carrilero derecho de Cruz Azul, y Bangioni. Avilés se anima, se pone valiente. Mientras se sigue doliendo Rodolfo Pizarro. Ya se ha tirado Rodolfo Pizarro. Se duele, se sigue doliendo. Hasta el Piojo Alvarado como Elías Hernández. Caraglio con la media vuelta, la suelta el trapito Baro Vero. Pide el penal, pide el penal. Dice el cantante que hay penal y la máquina va a tener desde los 11 pasos la posibilidad de revivir en la semifinal. Marc Rosas, cuéntame la jugada. Pues no habíamos visto ningún disparo peligroso por parte. La pelota desde los 11 pasos. Arranca Caraglio, tira. Cruz Azul y Caraglio la Cruz Azulió. Segunda oportunidad para Monterrey. Pican la pelota para Dorlan en la última línea. Dorlan con el tiro centro, la suelta peligrosamente. Fernando Guerrero, va a venir Dorlan, que puede centrar o puede disparar. Viene Pavón, se pone valiente, la pone en órbita y la manda a la fila 10. La pelota deja que pase y tenemos saque de banda para Monterrey. Al momento en el que aprovecha Fernando Guerrero si quiere avanzar a la final en este segundo tiempo. Ahora, Paco, compañeros, me parece a mí que la llegada de Cruz Azul... opciones y alta presión en este partido. ¡Vámonos! Arranca el segundo tiempo. Contenciones, bajando inclusive para organizar. Me gusta. ¡Disparo! Atrás la suelta del arquero. ¡Contra remate! ¡Gol! ¡Fuera de lugar! ¡Detengan! ¡Detengan los mensajes! ¡El salto! El júbilo. Puede ser que lo van a revisar. Y es gol. Gol de la máquina. Gol del Cruz Azul. Se había detenido el corazón de Alonso. Gol de la máquina. Aquí está la respuesta de Rayados. El tiro al que no la suelta es gol para Méndez. Va a llegar Méndez. Sale el arquero y va a llegar Méndez. La barrida durísima, qué golpe, Toño Gómez Luna se ha llevado al arquero. Parece que es con la rodilla del español que impacta en el rostro de Marcelo Baro Vero. El esfuerzo del 17 de la máquina por llegar a la pelota. Elías Hernández va a llegar por acá Aldrete. Aldrete tiene a Caraglio dentro del área. Aldrete levanta la pelota, el balón filtrado. Finalmente ese balón se va y es tiro de... vamos a esperar, pero viene el cobro, atención de atrás. El rebate de Igor Lichnowsky, la pelota. A partir del jueves, los boletos ya están a la venta. Balón filtrado tremendo para Gallardo. Gallardo, el tiro. La pelota se va desviada. Celso Ortiz filtra una pelota. Avilés libró el primero. Avilés libra el segundo. Avilés, vaya jugada. Avilés, se tardó. Se tardó Avilés Hurtado. Y la tiene Elías Hernández. Y Elías Hernández tiene Caute. El balón para Caute. Caute. Los últimos suspiros del partido. Peinaron. Rechazo. 4, 3.